Los agentes de la División de Asuntos Internos del APD arrestaron a su compañero policía Johnny García y lo llevaron al Centro Metropolitana de Detención en Alberque el pasado 19 de mayo del 2022 para que responda por el crimen grave del que se le acusa. Johnny García es un veterano patrullero del APD desde el 2016, asignado a cuidar a los aeropuertos de Albuquerque, Nuevo México. En una de esas terminales aéreas conoció a una mujer con la que se prepasó sexualmente. La orden de arresto en contra del policía da cuenta de los detalles del crimen. Cuando el patrullero Johnny García, de 38 años, presuntamente atacó sexualmente a su víctima, estaba dentro de sus horas de servicio y además uniformado. Además, dejó su zona de patrullaje para ir a la casa de la mujer con el pretexto de llevarle su identificación laboral, que estaba perdida.